¿Cuántas veces hemos venido a la Biblia y hemos visto versículos en Job, ya no se diga en Génesis, en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en las palabras de Cristo que hemos leído y que de forma desapercibida no nos atrajo la atención ese versículo o ese pasaje en la forma en que cuando tú creces y maduras espiritualmente y sigues a Jesús, comienza tu entendimiento a expandirse y a entender las cosas que hace un mes o hace 6 meses no entendías? ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo en Juan les decía a los discípulos: de verdad les digo que ahora estoy, no estaré, pero vendré a vosotros? Y dice la Biblia que los discípulos comenzaron a preguntarse: ¿de qué está hablando? ¿Qué es eso de qué es estará y ya no estará? Entonces, más adelante, cuando les abrió el entendimiento en la resurrección, los discípulos comenzaron a entender lo que les dijo cuando Jesús estaba vivo, porque el Espíritu Santo ahora los comenzaba a iluminar. En otras palabras, si tú no tienes al Espíritu Santo, puedes ser una persona muy inteligente, muy intelectual, doctorado en filosofía y letras, doctorado en ciencias políticas, etcétera, etcétera, pero las cosas que están en la Biblia no son para la mente natural, porque la mente natural, dice 1 Corintios 2 del 10 en adelante, no entiende las cosas que son del Espíritu, porque no, para ellos son locura, porque se han de discernir. La mente intelectual es limitada, y al entrar a conectarnos con la mente de Dios hay condiciones. Dios no se va a revelar a cualquier ser humano simplemente porque quiera venir y pues a ver qué dice estas cosas. No, la Biblia es hecha por hombres, son leyendas, hay contradicciones. Mira nada más los genocidios, mandaron matar a todos los cananitas. ¿Qué es eso? Entonces la mente natural choca contra los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque tú quisieras reducir los pensamientos de Dios al cerebro de cochinilla que tenemos, al cerebro de caracol que tenemos, y es imposible. Entonces se necesita la intervención sobrenatural del Espíritu Santo entrando a tu vida cuando recibes a Jesús, para que Él comience a decirte: esta es la A, esta es la B, la C, vamos a comenzar con sumas, después con restas, con divisiones, nos brincamos a quebrados, después a matemáticas, álgebra, álgebra integral, etcétera, etcétera, raíz cuadrada. Y así es en todas las áreas del conocimiento. Entras a una clase de japonés y la primera clase, esta es la A, la B, cualquier idioma que quieras estudiar, francés, inglés, alemán, comenzamos con el verbo to be, con el verbo ser o estar. Yo soy, tú eres, él es, nosotros, etcétera, etcétera, porque es la estructura para formar las demás oraciones o sentencias. Así es la Biblia. Tú tienes que comenzar a entender que comenzamos desde el principio. Entonces, esta serie, se los digo y lo vuelvo a repetir y lo digo con todo mi corazón, es la serie más profunda que he estudiado y que he compartido. De todos los 40 años que Dios nos ha concedido en compartir este mensaje, esta serie, La Dimensión Invisible, de veras es una de las series con más profundidad sobre las cosas que están en la Biblia y que, como hace una conferencia lo compartí, no las habíamos visto o no nos habíamos detenido a pensar realmente lo que estaba ahí en la Biblia. Y vamos a continuar con los gigantes, porque actualmente una de las cosas más maravillosas que hay es que estamos ante un mundo científico que nos rodea, que siguen tratando a través de los métodos científicos como el carbono 14, el potasio argón, la radioactividad, tratar de estudiar los fósiles, qué antigüedad tienen las pirámides de Egipto, por qué las pirámides de Egipto es imposible. Esto ya es una afirmación científica. Ya los científicos están de acuerdo en el siglo XXI que es imposible que los seres humanos hayan construido las pirámides de Egipto. Es imposible que los mayas
hayan podido, sin telescopio, sin calendario, sin calculadora, hacer el calendario de 365 días. Es imposible que las ruinas de Machu Picchu en Perú hayan podido subir piedras de 8 o 10 toneladas a un cerro que cualquier persona en sus cinco sentidos no lo haría. ¿Por qué quiero construir un monstruo cargando esas piedras? ¿Cómo las subieron? ¿Cómo acomodaron las de 14, 15 toneladas de Egipto? El sistema de impermeabilización que tienen las pirámides de Giza en el Cairo, han pasado 4.500, 5.000 años y no les ha afectado la erosión, el polvo, la lluvia. ¿Cómo es que están alineadas todas a la constelación de Orión y a las estrellas en el cielo de una forma matemática y científica, cuando la astronomía hasta Galileo Galilei, 1600 tantos, comenzó con el telescopio? Todos estos misterios o enigmas, pues la ciencia está tratando de explicar. Y hasta ahorita, si tú sintonizas un canal que se llama Discovery Channel, vas a encontrar cuál fue la conclusión. Repito, que ya se aceptó científicamente, fueron los extraterrestres. Es la única explicación que el mundo tiene. ¿Cómo es posible que hace 4.000 años tuvieran un conocimiento cuando en el siglo XX comenzamos a descubrir grúas, comenzamos a descubrir los métodos tecnológicos para construir, para cargar, etcétera, etcétera, para medir, para observar las estrellas, las calculadoras, las computadoras? ¿Cómo es posible que la gente haya sido más inteligente hace 4.500 años que los seres humanos del siglo XXI con los instrumentos y la tecnología que ahora nos ayuda a poder discernir y construir? Entonces, ustedes, señores maestros de la universidad que nos escuchan, que enseñan a sus alumnos que venimos del Chita, que el hombre está evolucionando, por favor, es una contradicción histórica, porque la historia demuestra lo contrario, que antes eran más inteligentes que nosotros, y ahí está la prueba. Entonces, ¿cómo es posible que digamos que venimos de las cavernas? Pues claro que hay cavernarios, y hay tribus todavía en el África y en las islas alrededor del África y de Australia que viven como en la edad de piedra, pero significa que todos venimos de ellos. Entonces nos damos cuenta que el hombre tiene una contradicción cuando se mete a estudiar realmente la Biblia. Y cuando venimos a este libro nos habla y nos confirma que efectivamente hubo extraterrestres en el mundo. Pero esos extraterrestres no son marcianos, ni jupiterianos, ni saturnianos, ni venusinos, sino que este mundo fue visitado por ángeles caídos que produjeron monstruos. Durante 1000 años este planeta fue habitado por gigantes y se les llama en la Biblia los Nefilim, que significa en el hebreo los caídos, que se encuentran en Génesis 6. Consigan la conferencia anterior, ahí expliqué todo esto. Una mezcla genética entre la semilla de Satanás a través de los ángeles y las mujeres, que la misma Biblia en el libro de Judas, antes del Apocalipsis, nos explica, porque la Biblia no es de interpretación privada, que estos ángeles fueron en pos de vicios, igual que los sodomitas, contra naturaleza. Y entonces, así como Sodoma y Gomorra son conocidas, dos ciudades destruidas por Dios, porque el hombre dejó la hombría, que en lugar de la hombría es ser atraído por una mujer, el hombre comenzó a sentirse atraído por el hombre, las mujeres por las mujeres, y en ese momento el ser humano pierde la brújula y comenzamos a desconectarnos de nuestra realidad. Y si tú como hombre tienes el cromosoma Y que determina el sexo masculino, eres hombre. Y si tienes los cromosomas XX, eres mujer.
Entonces, si tú tienes genéticamente un cromosoma que es el que determinó tu género y tu mente te dice que no eres genéticamente lo que la ciencia y la naturaleza dice, tu vida es una lucha no contra Dios, contra la naturaleza, contra tu propia naturaleza y claro que consecuentemente contra Dios, porque Él es el que nos creó. Entonces, todos estos conceptos que encontramos en la Biblia, nos damos cuenta también que en Génesis 3, versículo 15, la primera profecía del Mesías, Dios le dice a Satanás: tu semilla tendrá guerra contra la semilla de la mujer. Vemos dos semillas. La semilla de la mujer te herirá la cabeza y tu semilla hará caer o hará le quitará el equilibrio a la semilla de la mujer. Esta palabra semilla, a los que les interese, en Génesis 3:15, pon arriba la palabra semilla. Gracias porque trajiste tu Biblia. Te felicito porque eres un estudiante de la Biblia. Entonces, si tú trajiste tu Biblia, rápidamente en Génesis 3:15 ponle a la palabra semilla sera con Z, que es la palabra hebrea para esperma. Ya comenzamos, ¿verdad? Hoy, pero lo he visto tantas veces, no me he fijado en eso. Les digo que hay tantas cosas en la Biblia enigmáticas, misteriosas, que hasta que en 1954, por el amor de Dios, hasta el siglo pasado que se descubre el ADN, el código genético que cada célula de nuestro cuerpo contiene, con toda la información de nosotros, comenzamos a entender lo del esperma y lo de la genética, etcétera, etcétera, lo de la herencia. Y la Biblia se adelantó hace 4.500, 5.000 años para decirnos que Satanás tiene esperma. No me mires, en tu Biblia y en mi Biblia lo dice. La semilla de Satanás vendría el anticristo, y de la semilla de la mujer vendría el Mesías. Y comenzamos a interrogarnos. Eso es estudiar profundamente la Biblia. A ver, me voy a detener nada más en este versículo. Número uno, dos misterios. Uno, la mujer no contiene la semilla. El que trae la semilla somos los varones. El esperma de mi papá ovuló o fertilizó el óvulo de mi mamá cuando se unieron y se produjo un cigote, y en ese cigote, ya lo comentamos, en ese cigote iba los 23 cromosomas de mi papá, los 23 cromosomas de mamá, 46 cromosomas que se juntan en un cigote, y en el momento de la fertilización, señores médicos que nos escuchan, no a las 2 semanas, no a las 4 semanas, no al mes, en el momento de la fertilización, la Biblia dice que ahí se forma la vida humana. Ahí estabas potencialmente tú y potencialmente yo. En el momento que se formó el primer embrión, ahí tú y yo éramos seres humanos con toda la información ya completa, potencial, para irse desarrollando. Tú serás pulmón, tu vesícula, tus riñones, tu sistema nervioso, tus nervios ópticos, tu tímpano, tu piel. Impresionante. Toda esa información codificada en un embrión, en una célula. Entonces, ya en el 54, los mayor parte de los ya casi ateos ya no hay, comenzaron a darse cuenta que era imposible la evolución. La genética contradice, niega, destruye a cualquier persona que continúe tercamente insistiendo que venimos de tus abuelitos los chitas o de tu padrino el orangután. Imposible genéticamente, hasta ahorita no hay un cambio, una mutación de una especie a otra especie, pero se sigue enseñando. ¿Por qué? Porque el hombre no es posible que descubra en el universo que le rodea los secretos que le pertenecen a Dios. Nuestra mente es demasiado finita.
Y aquellos que han luchado contra Dios como los ateos acaban locos. Toda la historia de los ateos del siglo pasado, vean cómo acabaron, todos. Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, el doctor Sam Harris, y todos esos, ¿verdad?, acabaron locos en el manicomio o degenerados sexualmente. Como decía Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo en los 60s, ateo francés, en su libro El Muro, llega un momento en que dice en su libro que me estrello contra la pared, o sea, me doy cuenta que no puedo yo, a través de la investigación científica, ni intelectual, ni por más conclusiones e hipótesis que yo pueda hacer, descubrir lo que está detrás de esa pared. ¿A qué le llamaba la pared en su libro? Aquello contra lo cual el ser humano choca por la limitación intelectual con la cual nacimos. No somos dioses. No somos dioses. Los problemas que enfrentamos como matrimonio, como padres, como gobernantes, van mucho más allá de nuestra capacidad para resolverlos. Y por eso el padre, no sé qué hacer con mi hijo, no sé cómo tratar a mi esposa, no sé qué hacer con mi esposo. Tiene una personalidad en la mañana, otra en la tarde, y en la noche le digo el anticristo. No sé qué hacer con el gobierno, ¿cuál economía es la mejor? Hijo, ¿a dónde hemos llegado? ¿Cuál sistema, cuál ideología es la correcta? ¿Será el comunismo? ¿Será la democracia? ¿El socialismo? ¿Una monarquía? ¿Qué es lo que funciona? Y probamos una cosa y vemos que fracasó durante más de 70 años como el comunismo, y volvemos a desenterrarlo. ¿Por qué? Porque no tenemos respuestas y creemos que regresando a los antiguos patrones vamos a poder a mejorar el patrón, el que ahorita está demostrando que también la democracia no es el sistema perfecto de gobierno. Y el hombre se encuentra en Sudamérica, México, Europa, confundido ideológicamente. Ya la China no es comunista, es comunista, capitalista. Hágame el favor. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Y el comunismo no es comunismo, ya es socialismo también. O también el comunismo capitalista también. O sea, es una confusión y una mezcla de la ensalada del chef, de filosofías unas con otras, como las religiones. Ahorita religiones, que es una mezcla de cristianismo con filosofías orientales y con brujería. Vean nomás qué ensalada, lo que meten en una olla. Porque el ser humano sigue buscando la verdad. Aquí está. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo Jesucristo hace 2000 años. ¿Dónde está la luz? En tu luz veremos la luz. Les dejo este manual, seres humanos, para que rijan sus vidas, para que controlen sus vidas, para que informen, para que me busquen con todo el corazón, y encontrarás la brújula que necesitas para viajar en la peregrinación tan corta que es la vida humana. El otro día platicábamos, hay un piloto que es vecino de nosotros en la casa de ustedes, de American Airlines, y me decía: Armando, cuando tú vas volando, él vuela pilotos de Boeing grandísimos, ¿verdad? Me dice, ¿sabes una? Le digo, ¿y cómo le haces, por ejemplo, si sales de Dallas o sales de Chicago y vas a España, cómo te diriges el mundo? Claro, su GPS le dice el norte, sur, lo que tú quieras, ¿no? Le digo, y al llegar a un aeropuerto, por ejemplo, ¿cómo sabes dónde está el aeropuerto, no? ¿Cómo sabes dónde aterrizar? ¿Cómo sabes en qué posición poner para etcétera, etcétera? Y me dijo, todo es por instrumentos. No tiene nada que ver nuestra capacidad, es por instrumentos. Si tú vas en un barco, un capitán, pregúntale, y vas con el timón del barco, ¿cómo sabes en el océano el sur, el norte, el occidente, el oriente, etcétera, etcétera? Por las cartas de navegación. Si tú eres un buzo y comienzas a practicar el buceo, yo me acuerdo que bajé hasta 46 metros con Aqualón en los 80, en los 70s, me invitaron a bucear cerca de Cancún y bajamos muy profundo, y me dijo el instructor, mire, habíamos tomado clases durante casi 2 meses antes,
Yo ya bajaba casi 10 metros porque fui criado en Acapulco. Sin nada, bajaba 10 metros y sacaba ostras y todo, sin ningún aparato. Mis oídos resistían 10 metros de profundidad. Y me creía muy salchicha aquí, ¿no? Aquí, muy aquí. Y me dice mi instructor, nunca bajes sin un reloj que te diga dónde estás. Y yo, ¿cómo? Me dices que cuando buceas, pasando los 25 o 30 metros, el buzo no sabe si está bajando, si está así, o si está así, o si está subiendo. Entonces necesitamos un reloj que nos diga abajo que vas bajando o que ya vas subiendo. Y también me dijo, cuando subas a la superficie, nunca subas así derechito, verticalmente, porque se te pueden formar burbujas de oxígeno en la sangre y te mueres. Entonces, ¿cómo se sube? Así, poco a poco, para que tu cuerpo se vaya adaptando después de 30, 40, 50 metros o más. Y así, porque esas son las reglas del buceo. Ahora, para vivir, ¿necesitamos una carta de navegación? ¿Necesitamos instrumentos? ¿Saben ustedes que sin esto estás perdido? Y esta es la razón por la cual tu vida está naufragando. Porque estás en un océano, que es la vida, donde a tu familia la estás llevando a los arrecifes tal vez. Vas volando con tu familia en un avión sin saber a dónde vas a llevar a tu familia. Porque según tus suposiciones estás bien, pero no has querido tener la humildad que choca contra tu orgullo de reconocer que necesitas a Dios. Y estás buceando con tu familia y estás hundiendo a tu familia en lugar de estar sacándola a la superficie. ¿Por qué? Porque no tienes cartas ni instrumentos que te digan a dónde dirigirte. Entonces, si Dios existe, es lógico que nos haya dejado un manual, y es la Biblia. El primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg. El primer libro en haber sido impreso. El libro más vendido y más traducido a más dialectos, y el más vendido de casi después de 1500 años en las librerías. Sigue teniendo el récord de ventas en el mundo. Es el bestseller. Y casi la mayor parte de las personas que la compran, la Biblia, la tienen en su casa llena de polvo. Ahí la tienen de vez en cuando. No, pues sí, ¿verdad? Porque no han sido movidas por el Espíritu Santo a descubrir y a comenzar a caminar con Dios. Si tú le dedicas 15, 10, 20 minutos en la mañana y antes de acostarte a leer la Biblia. Muy bien. Vemos nosotros en el Antiguo Testamento que cuando se mezclaron los ángeles con las mujeres, Génesis capítulo 6, no sabemos qué pasó. Lo único que sabemos es que hubo un producto. Mezcla ángeles, seres humanos. Hubo un producto que se llamaron los gigantes. Génesis 6, versículo 4. Y estos gigantes se tradujo de la palabra Nefilim. Nepilim, N de nana, P de papá, con H intermedia. Nepilim, que significa los caídos. Estos Nefilim o estos gigantes estuvieron desde el tiempo del diluvio hasta el tiempo de David. Recuerden en 1 Samuel 17 que uno de estos descendientes de los gigantes, de los Nefilim, se enfrentó al ejército de Saúl, ¿se acuerdan? Es una historia de la escuela dominical. Y entonces este gigante se llamaba Goliat y tenía cuatro otros hermanos de gigantes. Y David se enfrentó con él, y sabemos la historia con la onda, ¿verdad? Que le pegó aquí exactamente en el entrecejo y cayó el gigante, agarró David la espada y le cortó la cabeza. David fue el último en la Biblia que terminó con la raza de gigantes. Ahora bien, vayamos a introducirnos un poco más en la Biblia. Veamos en el libro de Deuteronomio a estos gigantes, que tal vez tampoco ni siquiera se predica de esto, desgraciadamente. Vamos a comprobar y a corroborar de qué manera poblaron el mundo antiguo y de qué manera estos gigantes eran enemigos tanto de Dios como del pueblo de Dios. Y estos gigantes también fueron los que impidieron o trataron de impedir
que cuando Moisés, Números capítulo 13, envía a los espías, ¿se acuerdan a Canaán? Se encuentran con estos gigantes en Canaán, tenían controlado Canaán, que era la tierra que le correspondía al pueblo de Israel, y regresan con Moisés. Moisés no, Canaán está, unos hombres parecíamos langostas comparados con ellos, y solo Josué y Caleb dijeron, oh, el gigante más grande es Dios, y si Dios es nuestro gigante, es más grande que estos gigantes y podemos entrar a Canaán, que es la mentalidad que el cristiano tiene que tener. Pero vamos a ver algunos pasajes en la Biblia para que hagamos estos descubrimientos maravillosos. En Deuteronomio capítulo 2, versículo 10 y 11, dice así: los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto, alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos, tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas les llamaban emitas. Vamos a comenzar a descubrir que esa tierra prometida que Dios le dio a Abraham en Génesis 12 para que entraran, la poblaran y se establecieran y criaran a sus hijos ahí, cuando salieron de Egipto y vagaron por el desierto, no pudieron entrar durante 40 años al lugar que Dios les tenía asignado para poder establecerse como el pueblo y poder dispersar el conocimiento de Dios en todas las naciones. Entonces, la tierra de Canaán estaba poblado por puras tribus de gigantes. Y comenzamos a ver que los semitas eran gigantes, y los hijos de Anac o anaseos eran gigantes, y los emitas eran gigantes. Versículo 19 al 21 del mismo capítulo 2 de Deuteronomio dice así: y cuando te acerques a los hijos de Amón, aquí estamos, otra tribu que se llama los amonitas, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón. ¿Cómo? ¿Verdad? Pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeos, que significa los monstruos poderosos. Como pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas, estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. Brinquémonos al libro de los Números, capítulo 13, en la famosa expedición que tuvieron los judíos para asomarse a la tierra que estaban habitando precisamente los gigantes, y descubrir que esto fue precisamente lo que les impidió a ellos entrar a Canaán. Dice Números 13, 32 y 33. Pero vamos a leer mejor desde el 30. Números 13 del 30, para tener el contexto. Entonces Caleb, aquí ya regresaron de espiar la tierra de Canaán, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal de los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, o sea, los anaseos, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Vemos pues que este mundo
estuvo infiltrado en el tiempo de los antiguos, de nuestros antepasados, por gigantes. La arqueología y la paleontología moderna lo ha descubierto y han encontrado fósiles de estos huesos de los gigantes también. Y la mayor parte de las veces es impresionante, los han escondido. Porque en el día que realmente se demuestre que no venimos del chango, ni del cavernario Galindo, ni de los cavernícolas, etcétera, etcétera, sino que hubo algo que ayudó a nuestros antepasados a dejar su huella en las pirámides de Egipto, en Machu Picchu, en Stonehenge en Inglaterra, cerca del mar de Galilea en Israel, en los mayas aquí en nuestra población, en el continente americano. Entonces la pregunta de los científicos es: ¿de dónde salieron? ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos enseñado? Que venimos de los cavernícolas y no, seguro los extraterrestres. Pues claro que fueron los extraterrestres, mezclados con seres humanos que se llamaron los Nefilim, los que ayudaron a todas estas personas a levantar las construcciones, las obras. Y esto les quiero anunciar ahora, en 3 semanas volví a reeditar el libro que acabo de escribir, Los Ángeles Caídos. Pero ahora me lo está editando Editorial Berea en Miami y va a salir en 3 semanas con mucha más información, mucha mejor presentación. Ya está en 23 distribuidoras en Estados Unidos y en este libro explico todo lo que en esta serie o en parte de la serie estoy compartiendo acerca de los ovnis, de dónde vinieron los ovnis, quiénes son los ovnis, quiénes tripulan los ovnis, no son marcianos tampoco, lo de la brujería, lo de las piedras angulares, lo de las piedras que no pueden entender quién las cargó, etcétera, etcétera, para que entendamos que en la Biblia se encuentran los secretos de la sabiduría y del conocimiento, que la ciencia nunca podrá poder, con su investigación disque intelectual, entender lo que va más allá de nuestra capacidad para comprender. Veamos ahora algo tremendo en el libro de Isaías, capítulo 14. Esto está tremendo. Y aquí se nos revela Isaías 14, se nos revela ni más ni menos qué va a pasar cuando el anticristo descienda al Sheol. Aquí se nos revela una área enigmática y prohibida para cualquier ser humano, revelada en la Biblia, de lo que pasa en el mundo invisible, de los que ya están en el lugar del Sheol o en el infierno actualmente. Y vean ustedes lo que la Biblia dice acerca de qué pasará con los gigantes cuando vean al anticristo. Esto está, ni Hollywood se imagina algo así. Génesis, Isaías 14, versículo 9. El Sheol abajo se espantó de ti. Está hablando, vamos a ver, del anticristo. Despertó muertos que en tu venida salieran a recibirte. O sea, los habitantes del infierno o del Sheol que estén ahí cuando el anticristo entre se van a espantar, porque tienen mucho conocimiento. Acordemos una cosa: la muerte no es la cesación de la vida. No hay tal cosa como que ya dejamos de existir. La muerte continúa en un estado de nuestra conciencia. Entonces, la muerte es un estado consciente, para definirla. Es un estado consciente en otra dimensión. Y cuando yo digo consciente, es que te vas a acordar quién eres. Y vas a estar en el infierno, y cuando te enterraron, los gusanos se comieron tu cerebro, ¿no es cierto? Se comieron lo que te quedó de tu sangre, tus ojos, en fin, todo. ¿Cómo es posible que en el infierno recuerdes si tu cerebro se lo comieron los gusanos?
¿A qué concluimos? Que la memoria, los sentimientos y las emociones no están en el cerebro. Continúan estando con nosotros sin el cerebro que teníamos, por lo que pertenecen a la dimensión espiritual. Como los sueños. Los sueños son viajes. No marihuanos, ¿verdad? Desde luego. A menos que, quién sabe, que te metes antes de acostarte, ¿verdad? Pero hacemos viajes con lugares, personas. Estamos en un mundo, estamos en una dimensión que el cerebro, así como el hígado produce la bilis y el estómago, los jugos gástricos, el cerebro no produce los sueños ni los pensamientos tampoco. Los pensamientos trascienden al cerebro, y en la neurología se ha tratado, pues aquí en esta zona del hemisferio izquierdo del cerebro hay esto, en el derecho hay esto, estas cosas son lo que más o menos han tratado de ver que está conectado. Pero nos damos cuenta que la Biblia nos muestra que los muertos están conscientes, y ¿cómo lo pueden estar si mi cerebro está en la tumba? ¿Cómo puedo ver en la otra vida si mis ojos se los comieron los gusanos? Y en la otra vida, la Biblia nos relata que los muertos, tanto los que están en el cielo como los que están en el infierno, ven, oyen, están conscientes. Mantenemos la conciencia durante toda la eternidad, para bien o para mal. Aun cuando nosotros, cuando muramos, ¿verdad?, con Cristo, dichosos los que mueren en Cristo porque han descansado de sus obras del pasado, mantenemos la conciencia, pero dicen en Isaías que será renovada nuestra mente o nuestra conciencia, porque tendremos un cuerpo como el de Cristo cuando Él resucitó, glorificado como el de Él. Isaías 14. El Sheol se espantó, despertó muertos que en tu venida salían a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a los príncipes de la tierra, a todos los príncipes de la tierra y a los reyes de las naciones. Qué interesante que mientras estamos en vida anhelamos puestos políticos. Quisiera, no, quisiera yo ser rey. Yo sueño con un príncipe azul. Y ahorita los príncipes azules, como el príncipe Harris y Meghan, huyeron del palacio. No quieren saber nada de la monarquía. No sabes el precio que se paga viviendo en unas condiciones bajo la realeza y los protocolos. Le decían a Meghan, tú no puedes usar zapatos abiertos, tienen que ser cerrados, chiquita. Cuando cruces las piernas, que tu falda llegue 5 pagas y no las puedes cruzar, siempre te tienes que sentar derechita así. Tienes que usar estas cosas, no puedes decir estas cosas. Estás una serie de mandamientos y cosas que dijo a Dios. Y eso fue lo que le pasó a la mamá del príncipe Harris, a la pobre princesa Diana. También la princesa Diana salió, él como su mamá, imitó a su mamá, salió corriendo del palacio. Y más cuando supo, ¿verdad?, que su esposo con el que se casó ya andaba con otra, ¿verdad? Y se fue a buscar, ¿verdad?, a la pobre princesa Diana, fue con la madre Teresa, fue con los pobres. Bueno, vemos todas estas cosas. Entonces, qué interesante que encontremos aquí que el Espíritu Santo, a los primeros personajes que nos retrata, son a los gobernantes y a los reyes. Y nos damos cuenta que al que mucho se le da, mucho se le va a pedir. Entonces, cuidado políticos que nos escuchan, cuidado jueces que nos escuchan, cuidado personas que tienen en su poder la autoridad de juzgar, de meter a la cárcel, de sacar a la cárcel, porque Dios los va a juzgar con una vara mucho, mucho más grande. Porque esta autoridad es delegada, no es de ellos, es delegada por Dios. Romanos 13, no hay autoridad más que de parte de Dios, y las que hay por Dios ha sido establecida. De manera que el que resista a la autoridad, resiste a Dios. Por eso se nos manda someternos a nuestros gobiernos. Que mi gobierno es comunista, mi gobierno es socialista, mi gobierno es esto, mi gobierno es el otro. Oremos por el gobierno, oremos por nuestros gobernantes. Lo único que va a cambiar es la oración. Nada va a cambiar a México ni a
Guatemala, en Estados Unidos, en Inglaterra, más que nuestra vida. Y así como tú ves, mi oración le podría cambiar las cosas. Tan chiquita que soy, tan chiquito que soy, me oirán los ángeles también. No, los ángeles no te están escuchando. Te está escuchando Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Y así como estás de chiquita y pareces que no valemos nada, cuando nos hincamos, movemos la geografía cósmica y movemos el cosmos con la oración de un solo santo, puede mucho, al grado que Elías detuvo la lluvia 3 años y medio. Pero ya no soy Elías, me dicen Pancho. Dice en Santiago capítulo 5, Elías oró y la oración del justo puede mucho. Dándonos un ejemplo nada más, que cuando tomas en serio a Dios, no te imaginas el poder de la oración. No nos imaginamos, y más cuando oramos todos. Vamos a orar todos diario ahora por nuestro gobierno. Que Dios les dé sabiduría, que México tenga paz. Y dice a continuación, versículo 10, todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. O sea, cuando el anticristo gobierne, todo mundo lo va a ver. ¿Quién como él? Dice Apocalipsis 13. Y con poderes, y va a hacer que caiga fuego del cielo y milagros, esto y el otro. Una inteligencia diabólica increíble. Va a resolver los problemas de la economía, de la pobreza, de la, todo. Va a ser un genio que el mundo se va a hincar delante de él y va a decir: Este es el Mesías, este es el líder que necesitaba el mundo. Y cuando baje al infierno, los que murieron antes que en él, decir: ¿eras tú? ¿Tú eras esa chinche que estabas ahí brincando como en un comal cuando estabas vivo? Ahora eres igual que nosotros. Qué impresionante es esto. Pero lo más impresionante es lo siguiente. Dice la Biblia, el versículo 10, darán de voces y te dirán todo lo... Pero la palabra, apunten ustedes por favor, en el versículo 9, el Sheol abajo se espantó de ti, despertó muertos. Esa palabra muertos es la palabra Refaim, que es otra de las palabras hebreas para los gigantes y para los nefilim. Ahí van a estar los nefilim o los espíritus de los gigantes en el infierno, con otros espíritus de seres humanos también. Y vemos nosotros que la Biblia los coloca ahí, porque vamos a ver otro pasaje donde ellos, estos gigantes que habitaban la tierra, mezcla híbrida ángeles humanos, no van a resucitar. Tanto los buenos como los malos vamos a resucitar, ¿correcto? Por más malo que seas, después del milenio, Apocalipsis 20 del 11 al 15, el juicio del gran trono blanco es la resurrección, que es la segunda muerte de los incrédulos. Isaías 26, demos la vuelta a Isaías 26. Dejamos a la Biblia seguir hablando. Isaías 26, versículo 14. Vean nada más este versículo, Isaías 26, 14. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán. A ver, espérenme tantito. Usted se, oiga, maestro del Instituto Bíblico, maestro de teología, ¿quiénes no van a resucitar? Tanto los buenos como los malos, ¿quiénes son? ¿Qué género o qué entidad espiritual está mencionando aquí que ellos no van a resucitar? La palabra fallecido y muertos ahí, apúntalo, es la palabra Refaim. Otra vez, los gigantes. Ellos no van a resucitar. Yo vi tantas veces este versículo y así pasa. No lo entiendo, le doy la vuelta a la hoja. Porque es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Chocamos con tantas cosas en la Biblia que le sigo leyendo mejor. Como cuando comemos pescado, ¿no? Yo pido, ahí me encanta el guachinango, así me encanta, así uno entero, frito al mojo de ajo. Y lo quitas, ¿verdad? Le quitas la cabeza, etcétera, etcétera. Y lo comienza a comer, le quitas el espinazo, la colita, la chupas, es rica. Pero vas a encontrar muchas espinas todavía.
¿Y qué haces cuando te encuentras una espina? ¿Ya dejas de comer? No, ¿verdad? Te la quitas y la pones a un lado y te sigues comiendo la carnita. Así es la Biblia. Nos encontramos con tantas espinas que, no porque no lo entienda, la voy a dejar de leer. Voy a dejarla y voy a seguir comiendo lo que creo que puedo entender. Y tal vez el año que entra, en 2 años, en 5 años, vas a entender y regresar a lo que ahorita estamos compartiendo y lo vas a entender. Así es la palabra de Dios. Muy bien. Ahora entonces vemos claramente, ¿verdad?, que durante los días de Moisés y Josué, muere Moisés, Josué se encarga de matar a los gigantes. O sea, todas las guerras de Josué eran contra 7 ciudades cananitas. La primera, acuérdense que fue Jericó, ¿se acuerdan? Que cayeron los muros de Jericó cuando los sacerdotes tocaron los shofares, cuando oyeron tutú, tutú en la séptima vuelta, se cayeron para que aprendieran que no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu de Dios. Que no hay inteligencia ni conocimiento ni sabiduría contra Dios. El caballo se prepara para la batalla, pero Dios te da la victoria. Tú tendrás enemigos y tendrás gente que te quiere hacer mal, etcétera, etcétera. Pero sabes una cosa, detrás de todo hay un mundo espiritual. Y si tú caminas con Jesús, es tuya la victoria. Es tuya la victoria. Ahora vean. Josué, todo el libro de Josué se trata precisamente de la lucha contra los cananitas. Y termina Josué, ¿verdad? Y no terminó la lucha contra los cananitas, simplemente porque después de Josué vino una época que se llamaron los jueces. Y los jueces todos fracasaron, entre ellos fue Sansón, Gedeón, que son muy famosos. Israel pecaba contra Dios, Dios los juzgaba y les mandaba un juez. Pecaba contra Dios y les mandaba un juez. El libro de los jueces es el libro más oscuro, donde las tinieblas más grandes cubrieron la tierra de Israel. Y entonces, después de los jueces, pues ya vinieron, ¿verdad?, el primer rey que Dios les manda a Saúl, que Dios no quería que Saúl fuera rey tampoco. Vino David, que era el ungido de Dios, y después de David vino Salomón. Y fue hasta el reino de David, vayamos a 2 de Samuel, capítulo 21, y veamos cómo fue David el que acabó con esta raza de gigantes. Por eso se le llama a David el guerrero más grande de la Biblia, a Salomón el hombre más sabio. Y a Sansón, el hombre más fuerte. Lo curioso de que el hombre más sabio de la Biblia, Salomón, el guerrero más fuerte de la Biblia, David, y el hombre más fuerte que cargaba una puerta casi de 150 kilos y con una quijada mataba leones, Sansón, estos tres hombres, los venció una mujer. Con razón tanto feminicidio, ¿verdad? Una sola mujer fue la causa y Dios lo deja. Y lo interesante también es que, ¿se acuerdan quién venció a Sansón, verdad? ¿Sabes qué significa Dalila? La que debilita a los hombres. Cuando un hombre casado, porque David tenía esposa y Salomón tenía, pero bastantitas, etcétera, etcétera, cuando comenzamos a poner nuestros ojos y apartarlos de nuestro matrimonio, no nos imaginamos los hombres casados. ¿Para qué es esta argollita? Cuando tu esposa salga de viaje, asegúrate que la lleva. Esta argollita, cuando vas en el avión, cuando vas a una reunión, un restaurante, cualquier mujer que ve en un hombre esta argollita, a la mujer le dice que estás fuera del mercado. Y si una mujer trata de coquetear con un hombre que trae esta argollita, te estás metiendo en los terrenos de Satanás.
coquetear con un hombre casado, no te imaginas, no te la vas a acabar. Y peor el hombre, desde luego, ¿verdad? Pero precisamente esto es la marca que llevamos para que, para de alguna manera, estar protegidos, que ya no estamos en el mercado y que el dueño de mi vida, claro que es Dios, pero yo me debo a una sola mujer, ella a mí. Y si nosotros entendamos esto, aunque está fuera del tema, ahorita me está viniendo a la mente, nunca Dios va a bendecir a un hombre así y a otra mujer así. Nunca. La bendición es a los dos. Si no, si tú estás por acá, yo soy muy espiritual, mi esposa es una carnalota. O yo soy muy espiritual y mi esposa, hasta que no arreglen sus problemas y no caminemos los dos juntos, no esperemos ser guiados por el Espíritu Santo. Ni que haya bendición sobre tu familia, te engañas completamente. Los dos tenemos que caminar, y se los digo a mis pastores. Porque hay pastores que la obra de Dios y el evangelismo y esto y el otro y la familia pasa a segundo lugar. Cuando la familia pasa a segundo lugar, Dios no bendice a ese pastor, ni a ese misionero, ni a ese hombre, por más que se parezca a San Francisco de Asís. Es al matrimonio a quien Dios bendice. Y si no nos cae el 20 y no entendemos estas verdades espirituales, vamos a fracasar en nuestro caminar con Cristo. Dice 2 Samuel 21, versículo 15, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, descendió David y Isbi Benov, uno de los descendientes de los gigantes, estos eran hermanos de Goliat, cuya lanza pesaba 300 cielos de bronce, versículo 17, mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó con su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Versículo 18, otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecaí en Jueces capítulo 1 se menciona que pertenecía a la raza de los gigantes también. Mató a Sal, quien era hijo de los descendientes de los gigantes. Y hubo otra guerra en Gob contra los filisteos, y hijo de Laare Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como rodillo de telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, 24 por todos, y era descendientes de los Refaim o de los Nefilim o de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro gigantes eran descendientes de los gigantes de Gat. Acuérdense que Goliat era de esta tierra, venía de Gat. Si leen 1 Samuel 17, los cuales cayeron por mano de David y por manos de sus siervos. Damas y caballeros, familia de Dios, estamos en una guerra cósmica. Y solamente hasta que tú llegues a tomar en serio las escrituras, tu familia estará protegida. Tu matrimonio saldrá adelante, tus hijos te lo agradecerán. Si esas condiciones no están en ti, no vas a poder entender la Biblia, porque Dios rechaza a los soberbios y Él tiene comunión con los humildes, humildes de corazón.